El pasado 2 de agosto, en la provincia de Córdoba, la empresa líder en nutrientes para el campo presentó en el MIT de aplicación lo último en mejores prácticas de manejo en maíz. La intención de Profertil es seguir capacitando a los productores, a los técnicos de las distintas zonas con estos MID de aplicación. MID significa Movimiento de Innovación y Tecnología en Profertil. Y lo que lleva a estas jornadas de capacitación, lo que queremos imponer y lo que queremos hablar es las mejores prácticas de manejo para la fertilización del cultivo de maíz. Durante la jornada de hoy se hablaron de las mejores prácticas de manejo para la fertilización y hablamos un poquito de lo que es la dosis correcta, el momento correcto, la fuente correcta y la forma correcta de aplicación. Para los nutrientes principales, que es fósforo, azufre y sobre todo nitrógeno. El maíz requiere 22 kilos de nitrógeno por tonelada de grano producida y de fósforo y de azufre 4 kilos por tonelada producida. Estos son los requerimientos y apuntando a un rendimiento potencial deberíamos contar con estos nutrientes sumándolo a los nutrientes que tenemos en el suelo. Por eso es tan importante hacer un análisis de suelo presiembra para saber con qué cantidad de nutrientes contamos. Y basándonos en ese análisis de suelo poder hacer un esquema de fertilización adecuado para ese cultivo y poder lograr los rendimientos potenciales. El productor no hace un balance y no mide los nutrientes que quedan después de la cosecha. Por lo tanto, no está considerando los nutrientes que están yendo del suelo, que se está llevando el cultivo. Muchas veces piensan que no hay respuesta a la fertilización, entonces le ponen bajas dosis o lo primero que sacan o lo primero que disminuyen es la fertilización del cultivo cuando hay situaciones problemáticas, viene una campaña problemática y no consideran la diferencia en rendimiento que puede obtener eso, realmente las consecuencias de estar extrayendo todos esos nutrientes del suelo. Hay que seguir hablando de esto, son cosas básicas, muchas veces se empiezan a hablar de nuevos productos, de nuevas cuestiones en fertilización y estamos fallando en las cosas básicas de la fertilización. Por eso la idea de estas capacitaciones es hablar de lo básico hasta la última tecnología. En el cultivo del maíz, con respecto al nitrógeno, tiene mucha diferencia en las necesidades de nitrógeno durante la etapa del cultivo del maíz, teniendo en las primeras 6 semanas del cultivo una exigencia de 2 kilos de nitrógeno por hectárea por día. Después de ya de 6 hojas empieza el gran consumo de nitrógeno, que es más o menos los 4 kilos de nitrógeno por hectárea por día, hasta la polinización, en donde ya hay una estabilización de esta toma de nitrógeno, siendo más o menos unos 1 kilo de nitrógeno por hectárea por día. Por lo tanto, lo que siempre aconsejamos para una mejor eficiencia de uso de ese nitrógeno es las aplicaciones divididas. Parte a la siembra, el cultivo del maíz necesita unos 60 kilos de nitrógeno en el suelo para poder comenzar un buen desarrollo del cultivo. Contar con esos 60 kilos de nitrógeno, saber cuánto tenemos en el suelo y aplicar en forma de fertilizante el resto. Y después, a partir de 6 hojas, donde es el mayor consumo, ya aplicar otras dosis mayores, quizás otros 60 kilos de nitrógeno, para poder solventar toda esa etapa. E incluso se han hecho ensayos con fertilizaciones en B10, B12, en donde aún en esos momentos se puede seguir fertilizando y el cultivo responde con un mayor rendimiento. El mensaje de esta jornada es las mejores prácticas de manejo para la fertilización. Nos hemos dedicado a hablar un poco en la parte teórica en cuanto a lo que es dosis, forma, fuentes, explicarle cuáles son los mejores momentos de aplicación, siguiendo con agricultura de precisión para una mejor eficiencia en la aplicación del fertilizante y haciendo demostraciones a campo cómo mejorar esta eficiencia de la aplicación de fertilizante. Todos inclinados
a una sola toma de conciencia para estas mejores prácticas de aplicación y de fertilización.